Soy Coti, bienvenidos a un nuevo video y a mi canal. Podría decir que me encantó el maquillaje y que me encantó el peinado, que de hecho sí, y que por eso lo repetí. Pero, ¿para qué mentirnos? O sea, señora, todos sabemos que es el mismo día. Así que sí, es el mismo día al que grabé anterior. Mini haul. Este video va a ser muy cortito, esperemos, porque ya saben que hablo y hablo y hablo y hablo. Así que nada, va a ser muy cortito porque les voy a mostrar rápidamente 3 shorts y 2 jeans que me elegí de una tienda de Distrito Moda. Sin más nada que hablar, con mis hombreras, vamos a comenzar. Creo que por primera vez voy a empezar por el que más me gustó, porque vieron que yo siempre lo dejo para el último, el saborcito, el mejor para el último. En este caso no, voy a empezar por el que amé, amé, amé. No le tenía confianza, porque esta tienda se llama Wildberry. Eso. Vamos a decirle Wildberry Jean, así suena como más, no sé, que sé hablar inglés. Está en Distrito Moda, no está en Modatex, así que bueno, perno porque no baja el mínimo y cada vez que me meto el mínimo es más alto, es como ¡no! En esta tienda yo me había comprado el año pasado los slouchy, se los mostré, bueno, en mis videos de cómo combinar los looks con slouchy, así que nada, si no lo vieron vayan a verlo. Sirve para todas las temporadas y además les hablé un poco de la historia y todo eso de ese jean y me encantaron, descubrí cuál es mi medida, cuál es mi talle. La cosa es que si ustedes usan de 40 para abajo en la vida como cotidiana, en un jean, qué sé yo, elastizado o algo así, no se los recomiendo porque esta tienda no les va a servir. La cosa es que los talles 36, que es el más chico, son enormes. Lo bueno es que si ustedes son de 40 a 42 para arriba en los jeans elastizados, en estos les van a ir de 10. 44 es como un 48 en la vida real. Yo soy 40 a 42 y en este soy 36 y hasta uno me quedó grande. Así que nada, primero eso es la cuestión de los talles y ahora sí, se los voy a mostrar. Que es este. Me compré este jean que no tenía ninguno de este color. Está como clarito pero oscuro a la vez. Es así y es white leg. Pero no saben el calce de estos jeans. O sea, son perfectos. Es perfecto. Porque están súper bien hechos de que siguen la cadera y después se adaptan a la cintura. Porque como me pasó en el anterior que me compré, que se los dejo por acá el haul si no lo vieron. La cosa es que me queda un poco más abierto de acá, como que no se ajusta al cuerpo, como que te queda como que quedas recto. Y no me gusta mucho eso de los jeans. Esta es la única marca por ahora que he descubierto, solo he probado 2. Pero bueno, como esta me salió bien, no sé si quiero seguir probando otras. El año pasado yo había pedido un slouchy, lo pedí en talle 42, yo pensando que iban a ser los talles normales, imagínense, era como un talle 46. Así que se lo di a mi mamá para que se lo probara y le quedó perfecto. Se adaptaba a su cadera, se adaptaba a su cintura. Es súper tiro alto también, que me encantaba eso. Tiene tan lindo el jean, como que no es finito. O sea, bueno, es finito porque no es súper súper grueso. Pero, ¿más vieron ese, como ese jean que parece calza? Que vos decís, ¿qué pasó acá? No, es posta súper súper lindo. El cierre es así, morado. Tiene el botón este preciosísimo. Súper todas las terminaciones bien. Tienen los hilos, ¿cómo se llama? Amarillos. Vieron que a veces trae el hilo o blanco o negro, bueno, no, este es como así amarillito. Me encanta, les juro que lo amo. La parte de atrás es así, los bolsillos así, te hacen el poto hermoso. Acá tiene la marca. Como yo soy súper pequeña, súper bajita, me queda largo. Pero bueno, lo uso con unas zapatillas altas y fin, con unas botitas un poco más altas. Pero tengan eso en cuenta de que si son altos les va a ir genial. Y si son bajitos como yo, bueno, o lo arremangan. Porque ahora se viene otra tendencia, que creo que viene para primavera o para invierno del año que viene, no estoy segura. Que es usar los jeans como así. O sea, como súper ancho esto y arremangado. Esa va a ser como la nueva, se los adelanto como que lo estuve viendo. El siguiente que me compré es este, que está dado vuelta. Bueno, como en el otro video vieron que les dije que algunas cosas las guardas dadas vuelta para que no se ensucien. Es un pantalón slouchy, así, cremita. Tengo una foto con este pantalón, se los voy a dejar por acá. Y tiene esas pinzas adelante como el slouchy. Es ajustado en la cintura y se abre acá. Y la parte de abajo es bastante suelta. La parte de atrás es así, con los bolsillos que también te hacen el poto. Como bueno, los slouchy son un poco más amplios en las caderas, nunca te va a quedar como ajustado en el poto o es raro. No sé, a mí por lo menos no me queda así, así que siempre parece que tengo un pañal. Pero yo me acostumbré, o sea, tengo un pañal y sí, ¿qué pasa? Este también está de 36, yo todos los pedí en talle 36
y es mi talla. Cualquier cosa ustedes preguntan en las medidas porque te las pasan y son reales. Raro encontrar eso, pero realmente son las medidas que te pasan. Me quedé un poquito suelto en el poto, que es lo que no me gustó, pero igual me encantan los calces, me encanta que es grueso. O sea, es como un jean, bien jean. Ay, no se ven. Bueno, así. Las rayitas, las costuras son como marroncitas. Y nada, me encanta este jean. Este salía 1100. Yo quería en realidad un mom así, pero bueno, no había. O un mom normal celeste tampoco había, solo había un slouchy. Pero por las dudas se los digo, este también había un modelo. ¿Vieron esos que tienen un elástico acá? Que ahora se los voy a mostrar en un short. Esos que le salen un elástico acá y que tienen los botones. Estaba en este modelo y en ese, por las dudas. Como la segunda parte, esos dos los amé, sobre todo el primero, ya lo entendimos. Bueno, pero es que lo quiero decir. Quería llegar al mínimo y cuando yo lo compré no habían otros modelos, no había negro, que ahora han puesto negro, así que hubiera esperado una semana y los reemplazaban, pero bueno, me elegí tres shorts para la temporada siguiente, que yo los andaba buscando y no conseguía en verano y después encontré estos. Primero, uno así azul, creo que ahora me gusta a mí todo como un poco más amplio abajo. Y los shorts que tengo son cortitos, son apretados y no sé, como que ya no estoy en esa onda. Así que, bueno, me pedí este, que es un poco más largo, que le dicen bermuda, que se puede usar así, como más suelto, o si no, arremangado, así. Y me parece genial, es sueltito. Este también me lo pedí en talle 36, así. Me encanta este short normalísimo, pero no, es como normal, pero no. Y el tiro es re alto. Así que nada, me encantó este short. Este salía a 850, no está en mi rango de precios, pero tenía que llegar al mínimo para poder verme los otros. Y nada, aproveché para ya el verano que viene antes que lo aumenten, porque yo, temerosa. Después también me compré el mismo que el de recién, pero en celeste clarito, que es este, igualísimo. Es celeste clarito, clarito. Yo quería un mom de este color, pero bueno, no había, ¿sí? Amo la calidad de estos shorts, de estos jeans, de todo lo que tiene esta tienda, aposta que me encanta mucho. El botón es así. Bueno, lo abrís perfectísimo el cierre. La cosa con este fue de que se equivocaron y mandaron un talle 38. Y les juro que es como que decís, es un talle más, no pasa nada. Me queda grande, me queda bolsudo, o sea, es como... Y era el que más quería. Así que estoy un poco triste porque estaba re emocionada con este short, sobre todo el clarito. Y bueno, me queda grande, lo usaré grande, más oversize. Pero me queda bolsudo por todos lados, ya van a ver. Así que es lo único malo. Este también se puede usar arremangado o tipo bermudas. Y el tiro también es súper alto. Creo que son 2 o 3 centímetros, o sea, 2 centímetros como por lado, que aumenta de un talle al otro. Y sí, así que bueno, este fue un fail. Pero lo usaré así. Y ahora sí, el último es este. Que es como lo que les decía recién, de que tienen el pantalón blanco, lo tienen en la tienda. Y como con elástico en esta parte, que me encanta, es como súper vintage. Tiene dos botones en este caso, no uno. Bueno, el cierre, que miren el tiro, es súper, súper alto. Llega desde acá hasta acá. Te llega como hasta las tetas prácticamente. Los bolsillos son súper grandes, eso que no lo dije de todos. La parte de atrás es así. Todo viene con esos como hilos salidos, que es como, como muchos hilos juntos de la tela, que bueno, no los cortaron, pero a mí eso no me importa para nada porque lo corto yo en medio segundo y fin. Es así apretado y me encanta este short. Lo único que me queda un poquito apretado porque elástico, se los muestro. Por adentro es así, un elástico blanco. Y nada, me queda un mini apretado, pero es mi talle, o sea, un talle más me quedaría grande. Así que nada, me tendré que acostumbrar a usar cosas apretadas, que ahora estoy como todo suelto, pero amé el corte de este short.
hace un ratito me metí y no encontré los links para los shorts, así que no se los voy a poder dejar porque creo que no estamos en la temporada, o sea, como que dijeron nadie va a comprar esto, soy la única que aproveché la semana pasada y tenían todos los talles. Así que yo supongo que en tipo primavera los van a volver a poner. Estén atentos en esta tienda, fíjense siempre porque todo el tiempo van reemplazando. Esta tienda también tiene camperitas de jean. Escucho como que no pronuncio todas las partes de las palabras, pero es como que tengo la nariz tan tapada. Me puse gotas, me tomé la pastilla, nada funciona. Perdón si estoy hablando muy muy mal. Ahora abajo. Y bueno, como les decía, tienen camperitas, tienen jeans de todos los tipos de modelos, de los actuales sobre todo. No sé si tienen... Ah, sí, sí tienen chupines. Así que si a ustedes les gustan los chupines, también tienen. Y sobre todo tienen muchísimos wide legs y otro que le dicen full length. Se los dejo escrito por acá, qué es lo que sería. Es muy parecido al wide leg, no entiendo muy bien la diferencia, pero bueno, tienen ese nombre. Como en varios tonos de azules, en negro y creo que hay uno blanco. La verdad es que yo amo esta tienda y por eso se los recomiendo, porque las dos veces que... tres veces que pedí, me fue bien, al principio mal con los talles, pero fue mi culpa porque no confiaba realmente en las medidas, pero sí confíen porque es así. ¡Terminamos! Espero que les haya gustado este mini video. Si les gustó, déjenme un like, suscríbanse. Muchas gracias a toda la gente que se está suscribiendo, que me deja su comentario. Siempre lo digo al final, espero que si vos te suscribiste y me dejas comentarios, espero que llegues a esta parte para poder verlo. Creo que lo debería decir al principio. En el próximo video lo voy a decir al principio, por si no llegaste hasta acá. Y si llegaste hasta acá, gracias por llegar hasta esta parte del video. Te dejo mis redes sociales. Mi Instagram es cotipartemi. Mi Pinterest es cotipartemi, coti con doble i, por si quieren ir a seguirme por cualquiera de las dos redes. Y bueno, nada. Nos vemos en un próximo video. Adiós.